Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este curso de Inbound Marketing. Pues bueno, nada más para recapitular un poco de lo que hemos estado hablando. Recuerden que es importante que nosotros entendamos la importancia como tal de la conversación, o sea, qué papel tiene ahorita la conversación dentro del flujo de comunicación que podemos tener en las redes sociales o en cualquier canal de contacto que podamos tener con las personas a través de estas plataformas digitales. Entonces, ese flujo que yo les ponía el día de ayer, ¿verdad? Representa, pues, obviamente, un flujo de preguntas y respuestas que, como les decía, sería bien complicado que nosotros pudiésemos, depende también del flujo de datos y del flujo de conversaciones que nosotros pues generemos con nuestros posts, con nuestra publicidad. Entonces se vuelve más complicado y no solo por el hecho de que tenemos que estar de alguna manera pues contestando esas preguntas, ¿verdad? Esa necesidad de información que tienen las personas, porque pues por educación y porque estamos intentando pues colocar un producto o servicio, sino es que porque las personas le dan una importancia bastante alta al tema de que me respondan hoy, que me respondan a tiempo, que me respondan lo que yo estoy esperando saber. Entonces, pues en ese sentido tenemos que tener claro de que la conversación mediante el chat debe de estar presente básicamente en todas las etapas del embudo de conversión y pues crear nuestros funnels de chatbots, como lo hablábamos el día de ayer, de acuerdo a las necesidades que cada persona puede llegar a tener o que nuestro buyer persona puede llegar a tener. Entonces, pues recapitulando eso, pues el primer situación que nosotros deberíamos de realizar es hacer ese estudio de un buyer persona, ¿verdad? Ahí vamos a conocer claramente cuáles pueden ser los diferentes escenarios mediante los cuales nosotros podamos llegar a necesitar pues tener una o diseñar esas preguntas y respuestas que usualmente a ver, solo déjenme ver si se está grabando esta. Ok, entonces es importante que tengamos en cuenta eso y que diseñemos ese flujo de conversación o ese escenario de conversaciones, preguntas y respuestas, de acuerdo a sus necesidades. Bueno, les comentaba también el día de ayer que íbamos a platicar el día de hoy de una plataforma que realmente nos ayuda muchísimo en el tema de las automatizaciones. En este caso estoy hablando de la plataforma de chatbot, de ManyChat en particular, ¿verdad? Esta es la página principal de ManyChat. Es bien sencillo de iniciar sesión o de loguearse o de darse de alta, puesto que ManyChat tiene una... digamos, un convenio o una integración con Facebook. Por lo tanto, si usted tiene un perfil de Facebook, con ese mismo se va a loguear, no va a estar haciéndolo a través de un correo, ni mucho menos. Simplemente usted tiene una cuenta de Facebook y a través de esa se va a dar de alta. Es importante que entendamos que ManyChat, esta plataforma, si bien es cierto, es externa a Facebook, pero tiene una integración bastante importante, no solamente con Facebook, con el Messenger de Facebook. También integra ya a los mensajes de Instagram y lo que podemos hacer a través de WhatsApp, ¿verdad? Obviamente, como todas las plataformas, pues tienen su versión de paga, su versión gratuita y lo vamos a ver en un momento más. Entonces, otra cosa que pues, podemos ver... acá, como pueden ver, las integraciones que puede llegar a tener es en el Messenger, Instagram, mensajes de texto,
Shopify y pues obviamente en un futuro muy, muy, muy cercano vamos a tener ya incorporada a WhatsApp también, que es verdaderamente importante. Para quien no conoce qué es Shopify, es una plataforma en la cual yo puedo crear mi tienda en línea y mantener mi tienda en línea. Así es que si ustedes pretenden irse por el lado de un negocio digital, pues Shopify de verdad que es una plataforma bastante buena. No solamente les proporciona el hosting donde ustedes pueden mantener su tienda y diferentes pues ayudas y facilidades para que ustedes puedan crear la tienda misma, sino que también les ofrece una serie de, digamos, ayuda, microcapacitaciones de microconocimiento para que ustedes puedan robustecer más sus habilidades, siempre en el tema del comercio electrónico. Así que les dejo ahí ese consejo para quien quiera, pues visítelo, ¿verdad? También otra que ofrece son los mensajes de texto. Es decir, esos mensajes que llegan a nuestro celular y que antes de que iniciase el reinado de la mensajería instantánea, como lo es WhatsApp, pues eran mediante los cuales muchas veces nos comunicábamos antes, ¿verdad? Salía más barato enviar un mensajito que realizar una llamada telefónica. Pues bueno, en la actualidad, y a pesar de que durante mucho tiempo ha pasado a segundo, tercero, cuarto plan, este medio de contacto con los posibles consumidores o consumidores ya de nuestros productos o servicios, ahora retorna, ¿verdad?, con fuerza porque está teniendo tasas de apertura bastante amplias o altas, más bien dicho, incluso mayores a las que pueda llegar a tener un correo electrónico. Por eso es que Shopify, perdón, ManyChat la incorpora y pues es que en realidad podemos llegar a muchos clientes de esa manera. Y sobre todo importante hacerlo mediante automatizaciones. Por supuesto, algunas de estas integraciones están disponibles para una cuenta free y otras pues, para cuenta premium. Ya lo vamos a ver más adelante. Otra cosa que también tienen que tener en cuenta a través de ManyChat es que, como les decía, de acuerdo a la jerarquía de importancia en Facebook, ManyChat o la cuenta de ManyChat se activa y entra en posesión de acuerdo al perfil, no a las páginas que ustedes administren, etcétera, sino que a su perfil. Es decir, para Facebook lo más importante es el perfil personal, no tanto las páginas de Facebook. Pero una vez usted tiene un perfil, ese es como, digamos, el activo más importante que usted tiene y bajo ese vienen las páginas, vienen los grupos, etcétera, etcétera, y todos los activos que ustedes puedan manejar, activos digitales me refiero, en Facebook. Entonces, ManyChat lo entiende de esa manera y asocia su cuenta con su perfil. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene 10 páginas que administra, puede llegar a tener 10 cuentas de ManyChat y puede crear automatizaciones para cada una de ellas. Por lo tanto, es algo muy, pero muy buenísimo en el tema de las personas que se dedican a administrar más de una cuenta, a dedicarse, por ejemplo, al community manager. O si, por ejemplo, yo tengo más de un negocio y pues también puedo manejarlo desde ahí, ¿verdad? Y aligerarme la carga de marketing conversacional a través de este medio. Vamos a ver entonces ahorita los precios, ¿verdad? Tenemos los planes de precios. Por acá vamos a ver, le damos clic. Ahí está. Ahí estamos. Entonces, vamos a ver un poquito. En el plan gratuito, ¿verdad? Va a tener acceso a funciones básicas para interactuar hasta con 1,000 contactos sin cargo. 1,000 contactos o 1,000 suscriptores. Pero acá no se me vayan a confundir. No es que suscriptores, digamos, ustedes tienen una página que tiene 10,000 seguidores. No necesariamente esos 10,000 seguidores se van a convertir en suscriptores a su cuenta de ManyChat. ¿Por qué? Porque no necesariamente las 10,000 personas se van a poner en contacto con ustedes, es decir, le van a mandar un mensaje a través de Messenger, que eso automáticamente vuelve a un perfil como suscriptor de una página. Entonces, para comenzar de forma gratuita y para explorar este tipo de plataformas,
Es bueno empezar con el tema gratuito, ¿verdad? Es decir, esto tiene una estructura, esta plataforma de ManyChat tiene una estructura freemium, que quiere decir que usted puede tranquilamente comenzar gratuito, pero en la medida que va viendo que la plataforma es lo que usted necesita, pues puede escalar a volverse premium, ¿verdad? Entonces, para que vean un poquito acá lo que tienen en uno y otro. En la parte gratuita o en la cuenta gratuita, usted va a poder tener accesos a los mensajes directos de Instagram, como lo anticipaba anteriormente, a Messenger, por supuesto, que es el producto inicial que tuvo este ManyChat, y a WhatsApp Beta. Pero, ¿qué quiere decir? Que usted, en lugar de tener, por ejemplo, WhatsApp Business instalado en el teléfono de su negocio, de su emprendimiento, va a tener que instalar la versión Beta, ¿verdad? Que tiene un par de diferencias con la versión de WhatsApp Business, pero que también vale la pena explorarlo. Luego tenemos las características clave, por ejemplo, en la versión gratuita, van a Hola, tener. perdón, Lick, Dele. me voy conectando. ¿Me podría repetir la aplicación que está explicando? ¿Cómo no? Se llama ManyChat. Acá la tenemos. Así como está Bueno, acá arriba. Bueno, gracias. ya está, a la orden. Entonces, retomando, les decía que las conversaciones que yo podría automatizar, puedo llegar hasta un número limitado, ¿verdad? De suscriptores, que en este caso son los 1000 que les mencionaba al principio. Se pueden adquirir nuevos clientes, ¿verdad? Con diferentes herramientas básicas que nos proporciona, pero que para comenzar y para manejar un negocio pequeño realmente les va a rendir bastante. Obviamente podemos segmentar a los contactos de acuerdo a diferentes etiquetas y vamos a tener un soporte por correo, es decir, si tenemos algún problema con la plataforma, vamos a tener apoyo, ¿verdad? Que de soporte técnico nos van a poder echar la mano. Ahora bien, imagínense que por $15, ¿verdad? Ya cuando usted probó la plataforma y todo, o sea, puede llegar a tener un acceso básicamente enorme, porque en los canales que puede tener acceso va a tener siempre Instagram, los mensajes de Instagram, los mensajes directos de Instagram, perdón, el Messenger de Facebook, el WhatsApp Beta, aparte va a tener mensajería de texto y correo electrónico. Por supuesto, cuando habla de pago por uso, es obviamente que entre mayor sea el flujo de correos y de mensajes que usted envíe, le va a aumentar la cuenta, pero aún con eso, realmente pues no es nada caro, porque imagínese usted tiene, aquí va a tener, por ejemplo, en esta va a tener participaciones de contactos ilimitados, es decir, suscriptores ilimitados por $15. Imagínese que usted lanza una campaña en redes sociales y le genera unos 50 mil datos, por ejemplo, estoy tal vez exagerando, pero bueno, lo voy a bajar un poquito, le genera 5 mil datos, o sea, no se va a tener que estar preocupando por contestar por lo menos algunas cosas automatizadas, que un humano esté atrás contestando, porque cuánto le costaría el día de esa persona. Solo ahí estamos hablando de $15, y si lo multiplicamos por el mes, estamos hablando de un salario pues ya promedio, ¿verdad? Pero con esta aplicación usted va a tener $15 para poder evacuar ese trabajo, o sea, es un ahorro súper importante, por lo tanto la aplicación por eso tiene muchísimo éxito. Uno, porque es económica en función de lo que nos puede generar, y dos, porque obviamente nos ayuda y nos aligera la carga de trabajo. Entonces, pues eso, tenemos participaciones ilimitadas con los contactos, ¿verdad? Vamos a tener acceso a todas las herramientas que puede tener dentro de la plataforma. Incluso se pueden crear las mismas campañas de publicitarias para Facebook, por ejemplo, y para todos los productos de Facebook a través de esta misma aplicación, y sobre todo las campañas de mensajes de texto. De inbox, perdón, que les explicaba el día de ayer. Entonces, la verdad es que por $15 obtenemos muchísimos beneficios, pero como yo les digo, para probar una herramienta y todo lo demás, pues podemos hacerlo a partir de cero, ¿verdad? De $0, imagínense que va a tener hasta 1000 suscriptores, o sea, va a tener un montón de espacio como para conocer la plataforma de forma gratuita inicialmente y pues de acuerdo a sus necesidades va a ir escalando en este sentido. Bueno, eso es como para que sepan más o menos cuánto cuesta, ¿verdad?
Ahora bien, vamos a pasar un poquito a conocer la plataforma como tal. Si tienen alguna pregunta, pues me dejan saber, ¿verdad? Vamos a ver. Ok. Bueno, darse de alta, como les decía, no les voy a explicar ese tema porque es como que se den de alta en cualquier plataforma externa que lo hagan con Facebook. Simplemente, pues, le dan utilizar su perfil, luego le van a dar confirmar y de pronto les va a aparecer este panel de control, pero pues obviamente no les va a aparecer todo lo que yo tengo, ¿verdad? Sin embargo, voy a utilizar yo ahorita una cuenta de prueba que yo tengo para que ustedes puedan ver el panel y ver un poquito cómo funciona. Bueno, esta es el home, ¿verdad? La parte de la hoja de bienvenida, el inicio, más bien dicho, en el cual van a encontrar, pues, este es otro detalle que es importante. Muchas de las plataformas que ahora mismo estamos utilizando en marketing digital también nos proporciona, digamos, algunos tópicos de temas que nos pueden interesar de acuerdo a lo que nosotros estemos desarrollando. Entonces, por ejemplo, en la página inicial les va a dejar algunos videos, sí que es cierto que están en inglés, pero que igual, ¿verdad? Con la ilustración que van viendo en el video se pueden adaptar rápidamente al uso de la plataforma. Por ejemplo, acá tenemos conoce el constructor de flujos, haz que tu flujo sea efectivo, construye y lanza tu campaña, ¿verdad? Entonces, y tenemos otros espacios, como por ejemplo, inspírate en campañas que han tenido éxito, ¿verdad? Empresas que han tenido éxito. Entonces, para que ustedes vayan conociendo a profundidad, ya que pues, obviamente el día de hoy con una hora va a ser bastante limitado lo que podamos aprender de esta plataforma. Pero yo, honestamente, se la recomiendo muchísimo porque es una herramienta que de verdad, si ustedes quieren meterle el diente al marketing digital, esta es una que no pueden dejar de tener. Entonces, también tenemos acá en inicio, pues tenemos dos pestañas en el menú y tenemos los famosos insights. En este caso estamos hablando de las estadísticas, ¿verdad? Acá, por ejemplo, les va a brindar un resumen de los contactos activos por medidos por tiempo y cantidad, ¿verdad? Yo obviamente estoy en una página de prueba, no vamos a obtener ningún dato. Pero en el dado caso que yo ya tuviera unos 500 contactos activos, pues aquí me estuviera brindando cuáles están activos de acuerdo a la fecha, ¿verdad? Me daría los activos. Activos son aquellos con los cuales yo estoy teniendo conversaciones, ¿verdad? Entiéndase por eso. Los inactivos son los que en algún momento estuvieron activos, estuve en conversaciones con ellos, pero ahora mismo ya no hay actividad. Y obviamente la sumatoria de ellos, ¿verdad? De activos más inactivos. También me proporciona datos demográficos, como por ejemplo el idioma y el género, ¿verdad? Si están, son personas que hablan uno o dos idiomas, o cuál es el idioma que predomina en ellos. Y si son hombres o son mujeres, perdón. Entonces, en esta parte, pues acá tenemos como que este resumen, ¿verdad? Igual nosotros podemos añadir canal, ¿verdad? Ahorita solo tengo Facebook. No he configurado esta página para que tenga WhatsApp beta ni Instagram, porque no tiene, porque es una página de prueba nada más. Pero al ustedes tener, pues, darían clic acá, añadir canal y seguirían todas las instrucciones, ¿verdad? Ok, aquí en el menú lateral, ¿verdad? Que tenemos abajo de las páginas. Ah, es importante que ustedes, como les decía, tienen su perfil de Facebook y bajo su perfil de Facebook van a encontrar el dominio de páginas y grupos. En este caso, como ManyChat es diseñado para páginas de Facebook, entonces, cuando nosotros damos clic acá en esta flecha para desplegar el tipo de página, yo tengo tres cuentas más que he agregado, pero yo podría seguir agregando. Entonces, cuando yo doy agregar a una nueva cuenta, pues obviamente aquí me pregunta si es de Instagram, de Facebook Messenger, perdón, de WhatsApp Beta e incluso Telegram. Entonces, aquí yo cliqueo en cualquiera de ellas y sigo las instrucciones para agregarla. Entonces, como les decía, van a agregar tantas páginas como tengan bajo su dominio, ¿verdad? De lo contrario, pues, no les aparecería nada si no tuvieran más que una. Y si no tuvieran ninguna,
pues tendrían que crear una para poder utilizar esta plataforma, porque eso es importante. Esta plataforma no es para uso de perfil personal. Si bien es cierto, la propiedad es del perfil, pero no se utiliza bajo el perfil. Es decir, yo de mi perfil no puedo tener una automatización de mensaje, por lo menos no por el momento. No se cierra la posibilidad que en algún momento ocurra, pero de momento eso no está funcionando. Y tampoco lo pueden utilizar para el marketplace. Eso es claro, o sea, solamente para aquella publicidad que ustedes monten en redes sociales y los lleve hacia su página de Facebook. De lo contrario, no lo van a poder utilizar. Entonces, siguiendo acá el descubrir qué es lo que tiene esta plataforma, pues tenemos acá en el menú los contactos. Obviamente no tengo ningún contacto, por lo que les decía, entiéndase contactos por aquellos suscriptores o personas que ya se han puesto en comunicación conmigo a través de alguna plataforma de mensajería instantánea. Entonces, no tengo ninguno de tenerlos, pues aquí tendría el detalle, ¿verdad? Tenemos herramientas de crecimiento, ¿verdad? No voy a entrar mucho en detalle en esto porque lo voy a confundir muchísimo, pero estas herramientas pues nos ayudan a precisamente a eso, a crecer. Entonces, esas se las dejo de tarea para que ustedes la exploren. De momento, como principiantes, realmente no la llegarían a utilizar. Eso se utiliza ya en un nivel más avanzado. Y tenemos las automatizaciones. ¿Qué encontramos en las automatizaciones? Bueno, encontramos los flujos de trabajo, encontramos palabras claves, encontramos secuencias y encontramos reglas. Estas tres también son de orden ya más avanzado. Uno comienza con flujos, ¿verdad? Con flujos de trabajo. Y ya lo vamos a ver, ya lo vamos a revelar qué es eso. Tenemos los chats en vivo, que estas son conversaciones que se salen del flujo de trabajo, de las opciones que nosotros presentamos en un flujo de trabajo y que nos permite contestar en un momento dado algo como más personalizado, ¿verdad? Tenemos una difusión masiva, que esto estamos hablando de mensajes pagados, ¿verdad? Tenemos los broadcast y los mensajes pagados, que son los de SMS, pero que pues igual, como les decía, esta versión básicamente está para premium, no para gratuita. También tenemos acá la integración. Aquí yo puedo lanzar o crear mi primer anuncio para que se vaya al inbox de un público determinado, una segmentación determinada. Y para eso, obviamente, también ya tengo que estar pagando esos 15 mensuales para yo poder tener acceso a eso. Y tenemos la configuración, ¿verdad? General, tenemos plantillas también que podemos encontrar y explorar. Bueno, tenemos mi perfil personal, no voy a entrar ahí. Y pues, como ven acá abajo, me deja clarísimo que yo solo en la versión gratuita, yo solo tengo de hasta 1,000 contactos, ¿verdad? Entonces, también acá me dice que si quiero activar una prueba, de momento no la voy a activar, pero de activarla, pues me generaría, ya me empezaría a pedir nuestras credenciales para poder hacer eso. Esto es lo que tiene este tema de lo que contiene la plataforma. Ahora bien, les voy a contar que antes que ustedes se lancen a hacer cualquier tipo de automatización, cualquier tipo de flujo de trabajo, pues lo primerito que debemos de hacer es precisamente crear nuestro flujo de trabajo. Un flujo de trabajo, pues básicamente es una serie de escenarios previamente contemplados que contienen preguntas y respuestas adecuadas en un momento determinado. Esto, dicho de otra manera, son las preguntas y respuestas que normalmente les harían, las preguntas que normalmente les haría su audiencia y los caminos o el flujo por donde yo lo quiero llevarle la respuesta a las personas. Dicho de esa manera, quizás un poco engorroso, pero ahorita van a ver un poquito ya más el ejemplo para que se vayamos aterrizando en este tema. Entonces, tenemos acá los famosos workflows o flujos de trabajo. Esta plataforma funciona con tener un mensaje inicial. Ese mensaje inicial que por A o B motivo, pues nosotros le dimos cliquear en alguna publicidad de Facebook o directamente al mensaje nos fuimos al mensajero de una página. Y pues es como que un aviso, ¿no? De que tú vas a entablar una conversación con esta página
y que estás dando la autorización a que utilice tus datos públicamente. Eso es un poco amenazante, si le soy honesta, pero hay unos truquitos como para que las personas no sientan tan amenazante y que puedan proceder a tener confianza. Entonces, el mensaje inicial tiene que estar diseñado de la siguiente manera, pues de acuerdo a sus necesidades como negocio, pues lo cambiarán o lo dejarán de esa manera. Pero yo les voy a proporcionar acá como que una idea de un flujo de trabajo y ya después lo vamos a pasar a la plataforma para que puedan ver un poquito cómo se arma este tipo de flujos. Entonces, un mensaje inicial, ¿verdad? Hola, te estás comunicando con nombre de la empresa. Somos tu mejor opción para potenciar tu negocio. Punto. Entonces, este es como el antecedente a generar un mensaje de bienvenida. Entonces, el mensaje de bienvenida puede ser de la siguiente manera. Hola, lo personalizamos, ¿verdad? Con su primer nombre. Te saluda y acá viene el tema de que nosotros debemos de, a pesar de que las personas se van a dar cuenta que están hablando con un bot, nosotros tenemos que, simular un poco o darle un poquito de humanidad al asunto, a pesar de que estén hablando con un bot. Entonces le podemos incluso poner nombre. Entonces, si alguno de ustedes ya ha hablado con alguna o se ha metido al chat de alguna página y de repente ahí le dicen, soy fulanito de tal, tu asistente digital, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, ponerle nombre no está mal, ¿verdad? Le genera un poquito de familiaridad a las personas, más humanismo al mensaje. Y también es importante que les dejemos claro que sí, vea, que no está atrás un humano, sino que está un asistente digital. Lo ponemos tal cual, ¿verdad? Recuerden que estamos en la época en la que no podemos mentirle al cliente ni tratar de hacerlo ver tonto con este tipo de cosas. Es mejor ser sincero. Entonces, y lo podemos diseñar de la siguiente manera. Hola, primer nombre, ¿verdad? Te saluda, en este caso yo decidí ponerle Willbot, tu asistente digital, y estoy aquí para apoyarte en lo que necesites. Y aquí viene el tema ya de que empezamos a meter las automatizaciones. Aquí te dejaré algunas opciones súper útiles. Entonces, después agregamos un submódulo de texto, ya lo van a ver en la aplicación, y luego le decimos, todavía le damos otro mensajito donde le decimos que por favor elija la opción que más le convenga y considere, ¿verdad? Yo elegimos opción 1, opción 2, y empezamos a construir nuestro flujo de trabajo. Ahora bien, quiero ser honesta, con lo del flujo de trabajo, es importante que ustedes piensen, como les digo previamente, como se los dije en la clase, o sea, he venido haciendo hace un par de clases, lo primero que tienen que hacer es ponerse en los zapatos del posible consumidor. ¿Cuáles son las dudas que les va a generar? Y en función de eso y combinado con sus propias necesidades, ¿qué es lo que quieren ustedes ponerlo a hacer? El ejemplo que yo les voy a crear ahorita va a ser, pues, digamos, bastante sencillo, ¿verdad? Pero ahí va a depender de las necesidades que tengan ustedes y los consumidores mismos y la creatividad que también tengan ustedes para ponerse en contacto. Recuerden que, si bien es cierto, esto es un bot, es una automatización, pero yo realmente tengo que darle un matiz de humanismo a este tema. Ok, entonces yo siempre recomiendo construir así un workflow y podremos construir un montón, ¿verdad? No hay límite en este sentido. Entonces vamos a pasar nuevamente a la plataforma. ¿Qué pasó? Ahí está. Si van teniendo dudas, me dejan saber, ¿ok? Entonces, de las primeritas cosas que nosotros tenemos que hacer, como ya les había hablado, que hay un mensaje de bienvenida, es precisamente ir a la configuración, ¿verdad? Y como a donde nos vamos a meter nosotros en el tema del Messenger, entonces le damos clic en Messenger. Y acá vamos a tener un texto de saludo, que es el mensaje previo al mensaje de bienvenida, ¿verdad? Tenemos respuestas por default, tenemos mensajes de bienvenida, como pueden ver acá, tenemos menú principal, tenemos introductores a la conversación, automatización de ingreso, tenemos un montón de cosas
qué podemos hacer. Pero no los quiero confundir tanto y solo les quiero mostrar como que la parte básica de esto o las automatizaciones básicas que debe de tener esta plataforma para que ustedes puedan realizar este tipo de cosas. Entonces, el mensaje de bienvenida, como yo les decía, se edita de la siguiente manera. Aquí yo ya lo edité, pero yo tranquilamente podría ir a mi flujo, ¿verdad? Que yo construí acá en Excel. Voy, copio el texto, ¿verdad? Y lo pego por acá, ¿verdad? Entonces, fíjense qué importante es este menú que nos despliega. Primero acá nos dice la cantidad de caracteres que todavía tenemos para escribir en nuestro mensaje inicial. Luego tenemos acá los emoticones, ¿verdad? Que siempre es importante, ya se ha comprobado que esto ayuda a la retención de la atención de la persona que está leyendo el mensaje. Entonces, pues, agregamos uno. Tenemos estos corchetes que lo que nos da espacios para personalizar. Entonces yo pongo acá hola, le doy espacio, cliqueo acá en corchetes y miren, acá se me despliega que puedo meter el primer nombre, el segundo nombre o el nombre completo. Pues por lo general se maneja el primer nombre y ahí está. Y entonces, si queremos ver cómo se ve ya puesto en la versión del móvil, entonces le damos cómo se ve y tendríamos este, por ejemplo, ¿verdad? Hola Laura, te estás comunicando con Sense, somos tu mejor opción para potenciar tu negocio. Y entonces, esto es como que cuando yo cliqueo, ya sea por accidente o premeditadamente, en la página, en la comunicación directa a la página, y pues me sale este mensaje. Y acá hay un mensaje extra, ¿verdad? Que cuando dices, cuando toques en comenzar, Sense verá tu información pública. Perdón, esto puede llegar a ser un poquito, digamos, amenazante, ¿verdad? Para algunas personas, porque mi información privada, ¿verdad? Se va a hacer público y pueden entrar en caos, pero ya les voy a mostrar cómo esto se puede mejorar con un truquito. Ahora bien, cuando le damos, por ejemplo, comenzar, entonces ya de acá me tira directo al mensaje de bienvenida. Entonces sabemos que esta es la parte previa, por lo tanto hay que tratar de sacarle el mejor provecho y luego vamos con el mensaje de bienvenida, ¿verdad? Entonces, importante, aunque se guarde solita las actualizaciones, pues siempre asegurarnos en guardar, ¿verdad? Y ahí está, nos avisa acá que el texto ha sido guardado exitosamente. Entonces, luego tenemos el mensaje de bienvenida. Entonces, con el mensaje de bienvenida, pues también, ¿verdad? Le damos clic. Esperamos que cargue. Ya está. Acá tengo el mensaje de bienvenida. Ok. El mensaje de bienvenida, y aquí es donde ustedes se van a empezar a dar cuenta cómo se arman los flujos de trabajo. Este es el campo de trabajo y esta es la versión del editor o constructor básico de un flujo de trabajo. Aquí podemos agrandar, ¿verdad? Podemos ver cuáles son los flujos y todo lo que tenemos acá directamente. Entonces, a ver, vamos a ir borrando estas que yo ya construí para que vean cómo se va mejorando. Vamos a ver. Me estoy saltando un paso. Lo primero que tengo que hacer es ir acá arriba a editar flujo. Esto porque ya está hecho. Si fuera a crear uno nuevo, pues iríamos a crear uno nuevo, ¿verdad? Pero vamos a aprovechar este que ya está aquí creado. Vamos a ir borrando este. Vamos a cancelarlo. Lo que vamos a hacer acá es que ya está este hecho. Entonces lo vamos a duplicar, ¿verdad? Y nos vamos a ir aquí a automatizaciones y acá nos presenta todos los flujos de trabajo. Entonces me voy acá a la copia que ya hice y esperamos que cargue. Cuando carga, le damos editor. Y ahorita sí, empezamos a eliminar todos estos. Entonces vamos eliminando nada más para dejar limpio. Y para que ustedes vean cómo se construye esto desde un principio. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a editar el primero. Recuerdan que cuando le damos, vamos a hacer otro. Vamos a generar, digamos que vamos a generar otro flujo, ¿verdad? A través de un mensaje.
que sería el mensaje de bienvenida. Así es como yo crearía un flujo, ¿verdad? Para que vean. Hagan de cuenta y caso de que, perdón, de que esto no existiera ahora mismo. Entonces, para yo poder, digamos, enlazar ese paso siguiente, yo me coloco acá, cliqueo acá con clic derecho y hago llegar hasta acá, ¿verdad? Acá ya conecté los dos pasos, pero ¿qué tal que no estuviese? Entonces, lo que yo haría es... Perdón, que se me está multiplicando. Entonces, lo que yo haría, por ejemplo, es crear otro, ¿verdad? A partir de acá, otro flujo. Y yo le diría que hay diferentes cosas que podemos hacer. Podemos generar un mensaje como el que ya tenemos preparado. Podemos generar acciones en la parte gratuita. En la parte pro podemos crear condicionantes aleatorias y pausas inteligentes. Obviamente estos no los vamos a ver porque es un tema muy extenso, ¿verdad? Y no tenemos suficiente tiempo. Entonces le damos cancelar y dejamos acá el mensaje. Entonces supongamos de que acá no tenemos nada y lo vamos a construir. Entonces vamos a construir, lo primero que haríamos es ir nuevamente a nuestro flujo, ¿verdad? Y nos vamos a copiar nuestra respuesta automatizada, que es la que vamos a montar acá, y borramos esta y le ponemos esta, ¿verdad? Entonces recuerden que acá me da un menú bastante interesante, entonces acá vengo yo, borro esto y utilizamos corchete y ponemos acá, ¿verdad? Acá yo podría entrar en otros tipos de campos que podría ingresar, ¿verdad? La zona horaria, el idioma, el nombre completo. Bueno, en este caso vamos a agregar nombre, ¿verdad? Y lo que ya teníamos. Te saluda Wilbot, tu asistente digital. Estoy aquí para apoyarte en lo que necesites. Y aquí dejaré algunas opciones útiles. Por acá yo le puedo agregar otro bot, ¿verdad? Y le agrego este. Entonces, para agregar una opción interesante que nosotros podemos agregar es... vamos a ver. Vamos a borrar este. Entonces acá yo podría agregar otra opción, ¿verdad? En la cual, vamos a ver dónde está esto. Ah, perfecto. Entonces acá podemos agregar algo que es bien interesante. Por ejemplo, imagínense que yo quiero humanizar más la marca y en realidad yo puedo agregar muchísimas cosas. Puedo agregar otra caja de texto después de ese, es decir, que aparezca otro mensaje. Puede agregar una imagen, puede agregar una tarjeta, una galería, es decir, una especie de carrusel interno, un audio, un video, un archivo, ¿verdad? Y un retraso. Esto es bien interesante porque este retraso hace la animación que una persona está tipeando. Entonces, eso también le da un carácter de humanidad al tema. Entonces, le doy a agregar ese y la voy a... Y vamos a ver. Y la vamos a subir, ¿verdad? Para dejarlo acá. Entonces, después de esta respuesta automatizada que obtenga la persona, va a estar durante 3 segundos y luego le agregamos otra caja de texto. Es decir, agregaríamos nuevamente acá, por ejemplo, un texto, ¿verdad? Claro, me lo está tirando abajo porque lo otro ya está configurado, pero si no estuviera, pues venimos y lo pasamos acá y pondríamos esto mismo, ¿verdad? Entonces, en este caso, como ya está esta caja de texto, entonces lo borramos. Y suponiendo que acá no tuviésemos nada, ¿verdad? Venimos y vamos a nuestro flujo, ¿verdad? Y le brindamos la siguiente opción, ¿verdad? Entonces escribimos acá, por favor, elige la opción que más te convenga o consideres adecuada, ¿verdad? Y podemos seguirle agregando emoticones, ¿verdad? Y, por ejemplo, esto. Recuerden que esto también es parte de una llamada a la acción. Y entonces yo puedo agregar botones. En la parte gratuita yo puedo agregar hasta 3 botones, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, puedo agregar este, ¿verdad? Les voy a mostrar cómo sería este. Vamos a eliminar este. Y vamos a eliminar este. Supongo que no tenemos nada. Y lo que vengo yo, digo, añadir botón.
Entonces, lo primero que había puesto era, es que era entrar a curso, ¿verdad? Algo así creo que le había puesto. Entonces, y le damos agregar, le damos listo, perdón. Ah, sin embargo, acá en esta caja yo puedo encontrar diferentes opciones, ¿verdad? Puedo encontrar Messenger, abrir sitio web, llamar a un número, realizar acciones. Obviamente todo esto dependerá de su creatividad y sus necesidades. Luego agregamos otro botón, agregamos llamar, ¿verdad? Está. Y le damos a agregar. Ahora bien, actualmente, ¿sí? Actualmente no tenemos un flujo generado. Es decir, así como está esta situación, yo podría dar clic acá como cliente y no me llevaría a nada. Para eso yo tengo que incorporar, o sea, hacer que la persona que elija esta opción lo dirija a otro flujo de información o a otro flujo de trabajo en este caso. Entonces, ¿qué hacemos acá? Pues bueno, entramos acá, le damos clic y le damos a otro clic acá. Entonces, yo podría decirle como en teoría, y me puedo salir de esto para mostrarles qué hay que hacer. Previamente hay que generar cada uno de los flujos de estas opciones que yo le voy a brindar a las personas. Entonces, ahora mismo yo ya generé este flujo tal y como lo estoy haciendo acá y lo tengo en mis flujos. Por lo tanto, cuando yo le dé iniciar flujo, me va a enviar para otro cuadro de diálogo en el cual me va a decir, haz clic acá para seleccionar el flujo que previamente yo ya realicé. Entonces, como yo ya tengo diferentes flujos acá creados, lo que voy a hacer es ver curso. Ese es el que le voy a integrar. Y presiono acá el botón verde que dice seleccionar this flow. Ese flujo, perdón. Y como ven, ya tenemos acá ver curso, flujo abierto, ¿verdad? Entonces, ya tenemos ese elemento. Ahora bien, por ejemplo, vemos, si nos vamos a las autoras. Kid, what do you think and your life or good like look like now? Yes. Vamos a desactivar el audio ahí porque parece que está en curso. Bueno, tenemos acá el flujo, ya lo generamos, ¿verdad? Ya las personas cuando le den clic acá pueden ver el flujo. Ahora bien, nos vamos a las automatizaciones donde está el resto de flujos y voy y le doy clic acá a este flujo. Entonces, voy a esperar que cargue. Y, por ejemplo, vamos a darle, para que lo vean, cómo fue construido, vamos a editar el flujo. Y bueno, acá tenemos el flujo y lo que va a ver, una vez la persona le dé ver flujo, ver curso, perdón, o abrir curso, le va a enviar este mensaje y le va a decir, nuestro curso es la guía para que lleves a tu empresa a otro nivel. Lo construí de la misma manera que construí lo anterior. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí me da la opción a mí de poder integrar ciertas cosas, ¿verdad? Integrar el sitio web. Entonces yo le di agregar sitio web y ya puse un sitio ficticio, ¿verdad? Porque esto no existe, era nada más para que lo vieran. Entonces, para que ustedes vean que se puede crear este flujo, yo por ejemplo voy a crear uno acá, ¿verdad? Y le vamos a dar mensaje, ¿verdad? Vamos a copiar, vamos a escribir lo mismo, ¿verdad? Vamos a darle aquí clic y aquí me genera la caja de edición del mensaje. Y vamos a poner nuestro curso es la guía. Lleves a otro nuevo nivel. Y pues como siempre, ¿verdad? Le vamos agregando emojis. Y acá podemos añadir el botón que les decía, que es este precisamente. Entonces le vamos a añadir este botón y le decimos, bueno, yo quiero que cuando esta persona vea este mensaje directamente se vaya a la plataforma donde yo tengo el curso
¿verdad? Y pues nada, ahí aquí ingreso la URL, ¿verdad? www.sense.com, suponiendo que existiese esa URL. Y le doy listo. Y acá, como ven, el tema acá es que hay que editar y hay que poner el nombre del curso, ¿verdad? Entonces, o el nombre de qué es lo que yo quiero que haga la persona en la llamada a la acción, en el botón. Entonces, y le ponemos abrir curso. Y ya, listo. Con eso ya tenemos prácticamente igual. Pero miren, entonces voy a borrar esto, ¿verdad? Para no afectar. Nada más para que vieran cómo se genera este flujo. Entonces vamos acá y lo conectamos directamente. Y ya está, ahí no ha pasado nada, ¿verdad? Entonces tenemos este flujo creado. Y bueno, nos regresamos a la automatización, ¿verdad? Y nos vamos a el mensaje de bienvenida que estábamos editando, ¿verdad? Esperamos que cargue. Por ejemplo, aquí veríamos también para que vean el número de veces enviados, los contactos que han abierto, teléfonos recopilados, si es que yo estuviera solicitando teléfonos, o los correos electrónicos recopilados. Entonces, pero ahorita este flujo no está pensado para eso, pero sin embargo podría hacerlo. Entonces, si vemos acá, también tenemos otro flujo, ¿verdad? En el que decimos que si la persona lo que quiere de mensaje inicial es llamar al staff. Entonces, acá es bien importante que nosotros entendamos de que lo que yo quiero hacer ahorita, si la persona decide llamar a un staff, que el mensaje no se me pierda en el resto de mensajes que pueden caer en mi bandeja de entrada. Entonces, para eso, yo tranquilamente podría generar un flujo, ¿verdad? Bueno, primero vamos a editar este. Yo podría generar un siguiente paso dentro del flujo, ¿verdad? En el cual yo dijese, pues mira, le voy a tirar un mensaje que diga, deja tus dudas. El problema es que si yo le digo eso, ese mensaje se me va a perder. Entonces, como ManyChat tiene pues bastantes opciones interesantes, aquí hay una que es muy, pero muy interesante. Yo le digo acá, lo que yo quiero es que ocurra una acción una vez la persona realice esta llamada, que elija esta llamada a la acción y que me avise a mí que es una persona que no, que quizás no quiere entrar al curso, que quiere otro tipo de información más personalizada. Entonces, le damos añadir acción y aquí tenemos añadir etiqueta, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, quisiera decir que es un cliente potencial, podría añadir esta etiqueta, podría registrar el evento de conversación. Lástima que esto es solamente pro, pero pues también existe eliminar etiquetas si yo quisiese. Y así varias opciones, pero lo que yo quiero es que me dé el aviso, por lo tanto voy a elegir como conversación abierta. ¿Y qué pasa con esto? Que automáticamente cuando alguien da clic acá, me lleva a esta parte de chat en vivo. Ok, ahorita no van a ver nada, pero cuando yo tengo chat en vivo, es decir, que me dé el aviso que tengo acá, me está avisando que hay una persona que se quiere contactar conmigo y que no necesariamente o que no eligió la opción automatizada para el otro flujo que yo he elegido. Entonces, me voy nuevamente hacia donde estaba trabajando, ¿verdad? Y entonces, de esta acción, ¿verdad? Que ya me lo envía a mí, ya no tengo yo que saber mayor cosa, yo quiero hacer otro paso. Entonces, ahí sí le meto un mensaje y le digo lo siguiente. Le digo algo así como listo, tu mensaje fue recibido y será contestado a la brevedad posible por un ya con esto yo dejo tranquila a la persona, ¿verdad? Y a mí me ha llegado ya la información como tal. Entonces, como ven, acá yo tengo este flujo, ¿verdad? De trabajo en el cual yo puedo seguir agregando cosas de acuerdo a mis necesidades. ¿Qué tal que aquí de entrar al curso dijera después otro flujo en el que yo le dijera, le generara una acción, por ejemplo, para un chat en vivo?
y luego ahí yo le solicitaría su número de teléfono, etcétera, 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 para continuar la venta. Entonces, imagínense todo lo que, y así puedo seguir agregando muchas cosas, dependiendo de las necesidades que yo tenga. Pero entonces lo que quiero que ustedes visualicen es que esto, una vez yo ya lo tengo listo, le tengo que dar publicar, ¿verdad? Para que los cambios se vean y se puedan, ya ustedes lo puedan ver realmente dentro de la actividad. Lo van a comprobar a su página, entran a Messenger desde su perfil, envían un mensaje y verifican que todo este flujo esté funcionando de manera correcta. Entonces, lo que es importante es entender de que gracias a estas automatizaciones yo me puedo evitar tiempo de estar respondiendo todas estas preguntas que son repetitivas y que básicamente lo que muchas veces me quita es tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el porcentaje de personas que deciden ingresar a tener una conversación, por ejemplo? Y de pronto ustedes acá le empiezan a conversar a través del chatbot con ellos. ¿Y qué pasa si dijera entrar al curso y luego aquí en lugar de entrar al curso dijera el precio del curso, ¿sí? Vale $100. Entonces, no todas las personas, a lo mejor de las que se ponen en contacto con ustedes, porque es así, no es que le vamos a pegar al 100%, no todas están dispuestas a pagar probablemente lo que valga el curso o lo que estén vendiendo. Y entonces me evito, ¿me entienden? Me evito trabajo que no me va a dar frutos. Entonces, por el contrario, si la persona dice que está de acuerdo en cancelar eso, yo puedo generarle un link de pago y que me lo pague directamente. Incluso en eso puedo generar un flujo para que la persona vaya directamente a pagar. Y otra, o sea, un par de opciones en el siguiente flujo en que vaya a pagar directamente o si quiere hablar con un asesor. Entonces, si quiere hablar con un asesor, ya lo tiro yo a chat en vivo, distribuyo el leads a la área de ventas y que le llamen porque es una persona que está bastante interesada y que puede comprar. Entonces, imagínense todo lo que yo me ahorré en trabajo, ¿verdad? En el tema de cualificar los leads, porque es muy van a entrar muchas personas a hacer estas preguntas comunes, pero el porcentaje de aquellas que van a llegar hasta la última etapa de ventas es menor. Entonces, no puedo desgastar toda mi energía en estar contestando preguntas repetitivas y al final no me van a comprar. Entonces, me desgasto, gasto recursos, etcétera, etcétera. Por eso es que el tema de los chat bots, de los flujos de trabajo, son bastante exitosos y realmente ayudan muchísimo al inbound marketing, porque aparte podemos personalizar los mensajes y podemos cualificar a los leads, es decir, a los que están interesados en una cosa y a los que están interesados en otra. Por ejemplo, yo acá podría haber tenido entrar al curso de marketing, entrar al curso de, o comprar el curso de marketing, o más información del curso de marketing, del de Excel, del de inglés, etcétera, etcétera. O quieres más información de un producto A, B, C o D. Entonces yo voy cualificando a los posibles prospectos de acuerdo a escenarios probables que puedan haber en el momento de que estén en busca de información. Por supuesto que hay otro tema que a lo mejor pueda haber, y quizás se lo puedan estar preguntando, alguien que no necesariamente va a elegir una de estas opciones y que lo que necesita es otra información. Hay una automatización para hacerla acá, pero pues básicamente se nos está agotando el tiempo, ya no me daría espacio, pero yo los invito, y se hace de la misma manera que esto, simplemente pues es un workflow de preguntas básicas y se hace en la parte o preguntas, respuestas por default, y se hace siempre a través de la configuración, a través del Messenger. Recuerdan este menú que tenemos que podemos ir editando, entonces podemos tener acá respuestas predeterminadas. Acá en las respuestas predeterminadas nuevamente creo un flujo y pues acá yo empiezo a trabajar qué es lo que la persona, si una persona no elige una de las opciones, qué respuesta yo le podría dar para no perder ninguna oportunidad de poder cerrar ventas. Pero en teoría el gran flujo de información obviamente se tiene que ir a través del flujo de trabajo que yo haya trabajado previamente, como el que les he mostrado. Y este, como les digo,
es un pequeño ejemplo de cómo yo puedo crear un flujo de trabajo, pero, o sea, las opciones son muchísimas. Yo creería que ustedes, por ejemplo, ya han entrado en alguna página que ahí van por opciones, van llegando y van llegando hacia lo que realmente necesitan. Y eso es parte de la cualificación de LIS, es decir, de clasificarlos de tal manera de brindarles la información oportuna en el momento oportuno y optimizando yo mis recursos y mi tiempo como empresa. Ok, ¿preguntas? ¿O los dejé enredados? No, licenciada, está bien explicado y está bien interesante. O sea, me gustó bastante porque es más práctica, ¿verdad? Exactamente. Y eso pues nos ayuda más. Así es. Y lo interesante aquí, Edwin, que tienen que ver, es que yo puedo diseñar una gran cantidad de flujos, es decir, escenarios de preguntas y respuestas posibles, ¿verdad? De tal manera, como les decía en un principio, de aligerar la carga, ¿verdad? Porque yo les digo, hay empresas que están generando conversaciones, 100 conversaciones diarias, y pues realmente estar atendiendo a 100 personas al día, imagínense poner a otro humano atrás de eso, o sea, ustedes se ponen ahí, por ejemplo, como emprendedores y generan 50 conversaciones diarias, no es que uno queda pero cansadísimo de ese tema, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Les invito a que lo prueben. Está realmente sencilla de utilizar, a pesar de que usualmente les va a aparecer en inglés, ¿verdad? Por ejemplo, nos vamos a ir acá. Pero si no están muy familiarizados con el inglés, lo único que tienen que hacer es clic izquierdo y le dan traducir al español, ¿verdad? Y ahí les va a traducir todo el menú para que no se pierdan. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta al respecto. Por el momento no, Lick. Vaya, ok, muy bien. Bueno, con esto cerramos la semana número 3, ¿verdad? Con el tema del marketing conversacional y cómo pues podemos llegar a la práctica, ¿verdad? En este tema, cómo lo podemos aprovechar de la mejor manera. Ya viene la última semana en la cual vamos a ver un poquito el tratamiento de leads, ¿verdad? También es interesante que lo vean desde el punto de vista en algún momento práctico y espero tener una clase práctica al finalizar el curso. Y pues nada, ¿verdad? Cualquier cosa que les surja de pregunta y esté dentro de mis capacidades, pues con gusto se la responderé. Así que no dar más preguntas, nos quedamos acá y nos veríamos el día de mañana, si Dios lo permite, a las 8 de la noche. No, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.